Bueno, vamos a ir con ese super, vamos a ir con estas runas, ¿vale? Vamos a intentar pokear. Cometa arcano, ya sabéis, le decís una habilidad, das al enemigo con la W muy fácil y toma cometa del cielo, le da una hostia, para pokear está bastante bien. Banda de maná por el tema del maná para regenerar, esto para tener ante las habilidades, cosa muy importante y más por el tema de la R, piro láser para pokear, así que más al enemigo al dar con la habilidad. Esta la haces daño verdadero si el enemigo está ralentizado, cosa que se agradece, y cuanto antes tengas la ulti mejor, así que esta runa 100%. Y en esta, pues bueno, daño y armadura. Y viendo el equipo enemigo, sí que es verdad que tiene mucho AD, así que sí. Iré con armadura y estoy por pillarme velocidad de habilidades para tener antes el tema de la R. Pero bueno, vamos a dejarla así. Vamos con estonación porque, como os he dicho, hay 4 ADs, así que la estonación va a ser guay. Es harto guay porque pasa gente. A ver, aquí estamos con ese support, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Nos... Hostias. Ala, W, 20 de oro. Me piro. Hostias, le de mana que haga hasta la AC. Duele. Vale, nuestro Cho'Gath no tiene ni flash ni hostias. Pero han gastado una extenuación, así que es... ¿Van los dos con extenuación? ¿What? Vale. Vale, yo voy con un Yasuobot. No me mola mucho eso, pero bueno. Espejo lágrima. Es que estaba pensando, no sé si hacer... no sé si hacerme, chicos, una lágrima para... Más que nada por el tema del maná. Es muy probable que me la haga. O tirar ya por el mandato imperial. Para el tema del pokeo, pero bueno. Ya sabéis, chicos. Pasiva de Ace. Habilidades y ataques se ralentizan, que flipas, mola muchísimo. Y la W, pues hace flechas de la hostia. Vamos a quitar ahí las marcas. Ay. Es que tiene un alcance bestial la W. No hace falta quitar marcas, pero vale. Primera sangre, han matado a Silas. Nice. En cuanto veamos enemigo, W. Sí o sí. Ahí está. ¿Quedamos a uno? Pues damos a uno. ¿Por qué siempre W? Una, por el tema del tributo. Dos, por el tema de banda de mana, ¿vale? Tiene un CD por el cometa arcano. En cuanto vuelve al banda de mana y cometa arcano, volvemos a lanzar una W para dar al campeón, ¿vale? Lo llevamos un poquito a medio pulsar, ¿sí eso? W, doy a alguien, worth it. ¿Por qué? Banda de mana, si tengo más mana máximo y cometa y arcano. Si puede algún básico de vez en cuando, está bien. Pero claro, tampoco es que pueda pokear mucho contra una Serafín. La cosa como se ve, Serafín está muy rota. Es así. Es un hecho, chicos. Es un hecho. Vale. Está bien. De vez en cuando se pega un poquito y ya está. La putada es lo que os he dicho, ¿vale? Estar muy atentos del tema del banda de maná porque se nota. Se nota el gasto de maná. Vale, le doy, cometa arcano, perfecto, y banda de maná. Como veis el maná jode bastante, así que lo más seguro es que me pille la lágrima, porque estoy spameando muchísimas W y se nota el maná, se nota muchísimo. Y más con el tributo, si quiero ahorito, voy a estar de continuo. Vale, fallo mío ahí, fallo mío. Pero bueno, ahí, ahí, vale, ya eso está bien, lo he aprovechado bastante bien. Emma, no he gastado ni extenuación ni... ni pollas, así que bastante worth it. Sin querer me subí la Q, ¿vale? Me tenía que haber subido la W. O incluso la E por el tema de la visión, pero bueno, no pasa nada. Vale, Silas está por bot. Sí que es verdad que nos podríamos medio quedar por aquí. Me voy a ayudar a pulsar un poco. Ya sabéis que con la Q vais acumulando. Tengo ahora 3 acumulaciones, no sé si lo veis, encima de las habilidades, ahora 4. Con las 4 acumulaciones lanzáis la Q. Lanza varios básicos de una. Y yo me piro. Antes de vaquer intentar siempre guardear, ¿vale? Vale, creí que se iba a adelantar. Digo, tío, que estoy vaqueando tú. Vale, vamos a pillarnos la lágrima, chavales, porque hostias el mana que gasta la golfilla esta, ¿eh? Y de ahí el mandato imperial de canteo. Vale. No fucking bad. Espejo lágrima, 100%. Pero prefiero la lágrima de primeras para ir stackeando ya. Ahora me pillaré espejo de canteo. Sí que es verdad que la gema viadora está muy bien por la velocidad de habilidades, pero ahora mismo lo que necesito es regeneración de mana. El orden sí que es verdad que en vez de la lágrima me podría haber pillado primero el espejito, pero me vas a ir obteniendo mana ya. Puf, un Johnny, qué puto asco de champ, tío. Y un Darius, joder, macho. Y una Vayne en el late game me da todo el puto asco. La verdad es que tengo un equipo muy asquerosito, ¿eh? Pero bueno. Joder, sí que se echa para atrás, ¿eh? Venga, tío, hasta luego. Aquí le doy ya. ¿Ves? Es la hostia, ese para pokear con W es bestial, ¿eh? Voy a subirme la E más que nada por el tema de la visión. SS, por cierto. Intentad avisar siempre de SS.
A mí eso le gusta el guardear aquí, ¿vale? Mira, ya se acaba de guardear ahí, pues guardeo en donde está el Cho'Gath. Es buen sitio, ¿vale? ¿Por qué? Porque así ves al jungla enemigo. Vamos a usar la frutita. Yo no le veo nada worth it esto, ¿eh? Nah, la putada de Cho'Gath que es que para entrar en la línea, tío. Le robo un minion. Shh, no había visto nada. Vale, a ver, tengo el pink. Me molaría ponerlo aquí. No creo que nos hagan un ganqueo desde atrás. Lo dudo bastante. Casi me da. Ta. Ya está. Como os dije, mientras de alguien, worth it. Puf. Ping. Pues a romperlo. Y como no me hace un puto pelo, me cago en la puta, justo lo digo. He tenido que flashear. Cuidado con la Q de Lee Sin, que me la puedo comer. Vale. Justo, tío, he ido a romper el ping. Digo, ¿estará Lee Sin por aquí? Efectivamente, ¿por qué? Porque está el Drake up, ¿vale? Es bastante easy gankear bot, porque Ashen es que tiene mucha movilidad. Y luego que quieras que no, voy a guardar. Como me dé con la Q, me revienta con el burst. Me bustea, vale, perfecto. El Drake está up. Vamos a tirar la E, que nos da visión, ¿vale? Vale, no se está haciendo el Drake. Es normal que nos ganquen por el hecho de que estamos pusiendo mucho también. Joder, qué pesada. No, Lee Sin, no, vale, falló. Nice. Tampoco puedo hacer mucho más, ¿eh? No, quería dar a Vayne, pero bueno. ¡Ey! Vaya, no me lo esperaba, es... ¡Oh! Hijo de puta. Se escapó, creí que no se escapaba, fíjate. Vas a pinguear por si el de mid está... Vale, no, está bajo torre. Ah, qué pena. Vale, ya ha sido fallo mío. Sinceramente, creí que ya se había pasado el efecto de la Q de Lee Sin. Veo que no. Me lo comí un poco en plan de... In my fucking face. Eso sí, he fileado ahí por... ¿Qué? Porque... Además de lo de la Q de Lee Sin, le tiran la estornación en vez de a Vayne a Lee Sin. Que sí que es verdad que aún así ha matado a Vayne. Tampoco ha salido tan mal. Pero tenía que le tirar la estornación a Vayne en un momento. Porque ralentizo, se ha metido bajo torre. Y para bajarle un poco el daño. Que quieras que no, se nota, es un 35%. Y entonces las probabilidades de haber matado a Yasuo eran menores. Que al final no la ha matado. Así que quieras que no, ha sido medianamente worth it. Pero... Dominion, nice. Esto lo aconsejo, ¿vale? Cuando no esté el ADC vuestro, pues nada, farme. ¡Hostias! Hay un puto comín. Buah, voy a dar visión para que vea bien. Nada, yo no puedo ir. No puedo hacer nada ahí. Si tuviera la R, pero... Hasta que no tenga R, hace support no es que sea gran cosa. Porque ahí está bien. Un saludo, Daniel. ¿Este minion llega a Yasuo? No, no llega. Me le he agitado más que nada porque no llegaba, ¿eh? Ya está, mientras de 20 dorito, banda de maná, comentar cano. Me da un poco de miedo Lee Sin, ¿eh? También es normal que Lee Sin esté gankeando a full. Yo también haría lo mismo, es bastante free matarme. Ya cuando tenga la R, quizá. Es un poquito más complicado. Por el momento, bastante easy. Vale, 20 de oro, nice. Cuidado porque quizás puede que esté ahí Lee Sin, ¿eh? El Drake sigue up. Es probable que se lo intenten hacer. El Heraldo también está up. Pam, param, pam, param, pam, pam, pam. Vale, tienen guard. Me va a intentar. Ahí está. Estaba clarísimo, tío. Estaba clarísimo. Que me iba a intentar pegar contra la pared. Y bueno, no le salió muy bien. No me fío, tío. Voy a lanzar el bichito al... Vale. Tío, por si acaso, el Lee Sin se puede hacer perfectamente el Drake, ¿eh? El solo. Intentad siempre dar, siempre que podéis, unos cuantos básicos. Híjale. En puto serio, ¿no me subió la R? No me he subido sin querer la R. ¿A qué puto botón le he dado?
Le da el control, quería darle a la R y no sé si le he dado antes a la Q sin querer o algo. Es para hostiarme, chavales. Pero bueno, a nivel 6 se suele subir la R, ¿vale? No. No es estrategia coreana, es que soy gilipollas, no rayéis. Toma W. Ya está, ¿ves? Es lo bueno, tiene tantísimo alcance que es muy fácil andar con la W. Y es eso, ¿vale? Intentar sacar las cargas de la Q con los minions, sin robar minions, evidentemente. Ahora sí que tirar la W cuando os dé la puta gana. Vale, de nuevo. ¿Por qué? Porque nuestro equipo se está haciendo el heraldo. Suele ser lo contrario, ¿vale? Cuando nuestro equipo se haga el heraldo, el enemigo se suele hacer el barón. El barón. El dragón. Y viceversa. Vale, ahí no me ha dado y yo sí. Y la torre también. Joder, qué asco. Fíjate que creí que no me daba. Tarana, y yo sin R. Na, 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 na. Qué puto amo soy, joder. Es que me sobra, chaval. Iba a subirme y le he dicho, nada, voy sobrado. Además, con ese R habríamos matado bien. Pero como soy gilipollas. A ver si subo ya al nivel 7 y me subo a la R, tío. Fuck off. Vale, sin si de. Tío, está todo el puto mundo fedeado menos los de bot. Puf, miedo me dan, ¿eh? Un Johnny, tío, 4-1 y un Darius 4-1. Y qué ajito. Pero bueno, NP, chavales, NP. Vale, ya, por fin tengo la R. Nah. Vale, ahí sí, ahí sí. Que tiraría la R, pero yo creo que es un poco gasto de. Vas a lanzar. Pensad que la E da visión, ¿vale? Y la podéis tirar usando el minimapa. Así no tienes que ir hasta aquí y darle a la E. Más o menos. Podéis medir. Vale, la Q para las torretas es la hostia, ¿vale? La de ASE. Vale, no me ha dado. Vale, no le ha salido muy bien esa R. Serafín ya no tiene R. Vayne es en de coña, está, es ese. Vas a pues. Bueno, uff. Menos mal que no he tirado el W, si no me quedaba solo. Me quedé, le he robado Dominion. Vale, ayuda más a pulsar un poco. Vuelvo a tener. A ver, sigo teniendo la R. Pero tengo miedo. Vale, 20 de oro, está bien. Siempre que podáis, chavales, a pokear como unos cabrones. Sin más. Ya que esa sí, la E tiene mucho CD, así que cuidadito. Mala, Drey guardeado. Ok, pues no pusheamos. Lo único que es el tema de la Q. Y porque cuando el equipo va mal en general, me mola. Vale, bien, si las. Vale, ya está, worth it. ¿Por qué pusheo, vale? Por el hecho de que cuando el equipo va en general mal, me gusta mucho meter presión en bot para más o menos intentar hacer algo. Luego haciendo roam o lo que sea. Hostias. Hijo de. Digo, a ver si lanzando rápido el flash no me da la Q, pero nada. Tarda mucho el tema de la R de Lee Sin. Entre que. Buah, ahí lo mato. Qué pena. La R de Serafín. Ahí era buena, pero tarda mucho en tirarla. No, no pasa nada, chavales. Vamos a pillar ya lente el oráculo. ¿Cuándo se suele pillar lente el oráculo? Cuando ya tienes la misión de los wards en el ítem de support, ¿vale? Vale, tengo la R en breve, tío. El Johnny, pero qué cojones, tío. Pero aquí, tío, tío. Pero qué coño. Buah, tío. Me queda aquí más que nada para que no bajen, no se pongan bajo torre. Así no pierde farm el de mid, pero no viene. ¿Por qué coño no viene nadie a mid, tío? Hay que hacer dominio, ¿no? Joder, macho. Madre mía. Buena esa.
Le he met... Hijo de puta. Le he metido la R, ¿vale? A quemarropa. La putada es que justo ha lanzado la I y ha vuelto. Entonces el stun se la suda. Ya ves que le terminas stuneando, pero como está volviendo, ya cuando vuelve se la quita el stun. Es una de las grandes putadas de... Bueno, es una de las cosas buenas que tiene el puto Yone. Lo de la E es bestial. Cuando vuelves, te puedes quitar CCs. Que justo te van a stunear. ¡Pup! Te tiras la E, aunque te stunee, ya está volviendo. Así que termina volviendo, quieras o no. Encima yo que estoy de reflejos lentos, también porque voy con el... Bueno, me he quitado las marcas de la R y parece una tontería, pero se nota. Pero bueno. Vale, si Division me quedo con algún assist. No, me queda assist. Era, había que probar. Buah, qué ganas de lanzar una puta R. Quiero un básico. Un básico y me queda assist. Ahí, fallo de Yasuo, ¿cuál ha sido? No dejarme dar un básico. No lo iba a robar. Era el simple hecho de quererme el assist. Pero bueno, está bien. Vamos a dar visión un poquito. Le damos a la Q. Nada, me quedo entre tres acumulaciones. Mira, eso funcionaba con torres, no se mantenía, pero no sé cómo. ¡Joder! Puto plasta, tío. ¡No! Dios, estoy muy no, ¿eh? Estoy muy no. Estoy muy no, ¿eh, chicos? Estoy muy no. Sorry, chicos. Vamos a romper el ward. Estoy muy no. Esa R ha sido pesimísima. No tengo nada de daño. Buah, yo no, me piro. Yo en esa me meto por nuestra jungla. Como me venga por detrás, me revienta. Me hace un hijo que flipas. Hay que tener cuidado, ¿eh? Nos puede divear perfectamente, así que... Vale, es esa. Nada, mi R ahí tampoco iba a hacer nada. Iba a morir igualmente, así que... Voy con ese, con ya sé, con ya eso sí. Putada, tío. Eso de que le haya echado. Nada, no me da. Ahora ya sé. Me esperaba ya eso, sinceramente. Pero bueno, se ha ido por aquí, así que. No se le va para acá. Un abrazo, loco. Es que vamos. Van todas las líneas han perdido, así que tampoco es que. Ahora, nuestra no va del todo mal. Pensad que aún así no dejó ese support, así que. Ya eso va bien. 6-1. A ver si puede ganar. Pero. Pero me han quedado como un cabrón también. Van a por Yasuo a full ahora. Ahí Yasuo sí que es verdad que no tenía que haber pulsado tanto, pero porque no había nadie. Así que. Nah, es que le podía haber tirado la R, pero es que no sirve de nada ahí. No. Te van las intenciones, cabrón. ¿En serio? Pero... Pues nada, chico. Johnny no está roto. ¿Qué va? Gracias por el follow, Vicente, Daniel. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. El Drake está... Tenemos un Drake, pero ese se lo quedan ellos 100%. Y sale en breves el varón. Habría que intentar romper esto. Vale, ya está Darius, que va 7-2. ¡Qué guay!
No llega, no, ahí no llegaba. No, yo no la mato. Tururú. Antes tenía un guarda aquí, veo que ahora no. No he entrado la R, si no, a lo mejor la metía por ahí. Para pillar a alguien, pero no es nada worth it. No, ralentice con la W y ya está. Stun. Con ese es eso, es jugar muy, 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 muy atrás. Tirar W, meter el mandato imperial y ya está. Y de vez en cuando una R por ahí perdida. Ay, aunque tenga la E, si lo matamos rápido, no vuelve. ¡Ah! Nos ha jodido. Nos ha jodido mucho la R de Serafín. La ha tirado muy bien. Si no, habríamos matado a John, ¿eh? La ha tirado bastante bien, la verdad. He tirado esa W por tirar, digo. Buena base W, aunque no quite mucho. Meto el mandato imperial, que es lo que importa. Y de vez en cuando hago un cometillo arcano, cae. Así que quizás que no. No voy a seguir dando. Digo, si se adelanta. Cuidado con una R de lisina aquí, eh. Cuidado. Vale, paraba ahí. Nada, mucho no puedo hacer ahí. Puto Darius, eh. ¡La extenuación! Fuck. Puto fantasmal, tío. No corre, no. Su puta madre. Nada, ya se estaba quedando. Así está bien. Bueno, 1-5-7. Me sé que me llevo unas cuantas assist. Quieras que no. Así me saco ya la mano Mune. Para tener un poquito más de daño. Quizás estaría muy bien pillarme ahora la llama de verdugo, ¿eh? Yo creo que me la voy a pillar. ¿Por qué? Por el tema del sustain, tanto de este como de Yone, como de Darius, como de Serafín y de Vayne. Así que nos puede venir bastante bien. Un abrazo, Felipe. La puta de ese es eso, tío. Como supone, me da muchísimo miedo el tener que ir a guardear. Vale, está Yone por ahí. Cuidadito. Cuidadito con ese cabrón. No tiene guardia el varón, ¿no? Sí. Uf, qué puto, casi me da, ¿eh? Una buena R y le puedo joder, pero ni de coña voy a iniciar teamfight. Tal y como están las cosas, hostias, el Darius. ¿En serio no ha seguido? ¿Vayne? ¿No ha seguido? ¿Cabrona? ¿En serio no ha seguido? No me digáis que no os esperabais. En plan, que siguiera la cabrona. Al final, quieras que no, ese sí toca un poco los cojones. Tanta, pero más que nada por el CC, no es por el daño y tal, es por el CC continuo. Es de continuo estar ralentizado y eso jode muchísimo.
Parece una tontería, pero se nota. Vamos a poner el pink. Joder, que mira el rango. Vale, Lee Sin está vivo. Eso no me mola. En cuanto le vea una R. Bueno, así voy tirándola, eh. Vale, no, no llega. No le da tiempo. Vale, worth it. Good job. Antes de caer vamos a dejar un ward, porque ahora al vaquear volvemos a tener todas las cargas. Van a Monet y ahora por el cortacuras, tío. Voy a por el cortacuras porque va a venir bastante bien. Eso sí. Como os he dicho antes, no soy de ir a hacer daño, es más de tocar los cojones. Estoy hasta por pillarme mecano de espada, Como dije antes, más CC que daño. Me salió Felipe. Es que hay dos Felipes. No quiero tirar una puta R contra un... ¡Hostias! Le da la... ¡Wow! Sin querer le da el minimapa, chaval. Toma epic fail, niño. No, no hace falta que tire ahí la R. Voy a guardar la R, a ver si pillo a alguien por ahí perdido. Matar a alguien, es matar a otro más. Vale, ha gastado flash. Cabrona. De visión, nada, corre mucho. Uy, el set ha seguido, tú. ¡Oh! Muy buena set. Good job. Está ahí, atento. Vale, nice. De no haber sido por el W que he tirado, no, no habría muerto. Vamos a por eso. Vale, tira esta nación, pero para asegurar la kill, más que nada. Aunque bueno, ya eso con la movilidad que tiene el cabrón, como champ. Habrá que romper esta. Tenemos el balón. No sé por qué no se han quedado aquí. Se han ido a hacer los pollitos, tío. Ay, Dios. Hay que pulsar esto rápidamente. Parece que no, pero se toca los cojones. Vale. Un poco más y me pilla. Vale, R en la boca. Vale, nice. Worth it. Venga, permacece, permacece, permacece. Nice. Good job. Siento si se me va mucho la cámara y tal. Primera partida del día, se nota. Parece una tontería, no sé si os pasa lo mismo, pero a mí se me pasa. Cuando es primera partida del día, bajo retraso jugando. Sé de por sí soy malo. Buah, le di, nice. ¡No! ¡Golfa! Va, vale, perfecto. Nice. Buenísima, buenísima. Vale, muy bien. Nice. Vas a terminar la partida, tío. No me seáis, no me seáis. Qué gente, tío. Se ha quedado. Vale, se rompió. No. 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 Quita. Tengo flash, pero. El puto Darius, ¿cómo corre el cabrón? Parece que no, pero. Venga, tú. ¿A qué va a hacer flash? ¡Ja! ¡Gilipollas! ¡Coño! ¡Me asusta por un momento! Me he cagado, por un momento he dicho, estoy muerto. Vale, bien, bien, bien. Hala. El ansia, chavales, el ansia. Oye, pues al final voy bien. O sea, corrige al principio iba 1-5 y dije, me cago en la puta, esto es una mierda. Voy 3-5, 18. Al final. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Te veo! ¡Ciego! ¡Te veo! ¡Usted no me ve porque soy ciego! Vamos a tirarla, ¿eh? Bueno, no está por aquí. Tampoco me quiero acercar mucho. Vale, tengo la R, tengo la R, tengo la R. Go. ¿Ah? Creí que estaría la hierba, la verdad. Voy a intentar matarme. Vale, al menos. Vale, llega a dar Cho'Gath con la Q y le tiro. Venga, va, qué coño. Confío en ti, Cho'Gath. Vamos. Ahí está, vámonos. Good job.
Muy nice, muy nice. Good job, good job. GG, chavales. GG. Pues nada, chicos. Hasta aquí el gameplay. Espero que os haya rentado, ¿vale? Dad like, dejar comentarios y esas mierdas. Y bueno, aunque en early no lo hubiera hecho del todo bien. Pero bueno, al final. No fucking bad. ¿Y en qué momento le haces fuerte? Ace support es fuerte a partir. En early game pokea mucho y toca mucho los cojones. Pero sí que es verdad que es bastante. Está bastante bien. A partir del mid game más o menos. Pero es más que nada por el CC continuo. Si os habéis dado cuenta. En sí, daño no es que haya hecho. Va, vamos a ver cuánto daño he hecho. Vale, ver detalles avanzados en cuanto a daño total a campeones. 22.000. Hostia puta, pues hace más daño de lo que esperaba, ¿eh? Claro, es que creo que se suma lo del mandato imperial, si no me equivoco.